Esta es mi cara detrás de un Llano Papento. Vuelo del hipogrifo a nuestras espaldas, hecho. ¿Qué comentar de esta atracción? Nada, pues que es familiar infantil. Desde los lomos de esta atracción podemos disfrutar de una maravillosa vista del resto del parque, tanto de Hogsmeade como de lo demás. Y ahora sí, ahora es momento de comer, que entre que hace un calor de la leche y tenemos un hambre, yo estoy que me va a dar un jamacuco. ¡Hala, vámonos para allá! Bueno, y esto es lo que me he cogido para comer, que es una ensalada con queso azul y empanadillas de carne. Y esto es una tarta de manzana, o sea, no sé si se aprecia, pero es que es enorme. Bien, y ya hemos recargado fuerzas, ya hemos salido del restaurante de Hogsmeade de las Tres Escobas. A ver, comentarios. El año pasado ya comimos aquí. La verdad que acabamos muy contentos. Lo único que esta vez, este año, han puesto que solo se pueda pedir a través de la aplicación móvil. Y entre que se tiene que hacer cola fuera para poder solicitar mesa, entre que tienes que hacer el pedido por el móvil y luego esperar a que te lo traigan, entre una cosa y otra, si hemos estado, por ejemplo, media hora en la puerta y luego otros 45 minutos dentro a que nos trajeran la comida. La verdad que para mí ha empeorado un poco comparado con el año pasado, pero bueno, hemos comido bien y nada, vamos a ver qué es lo siguiente que hacemos. Vamos a dar una vuelta aquí por Jurassic Park, que seguramente hagamos alguna ride de por aquí. Y esta es King Kong, madre mía. A nivel temático, desde fuera es impresionante. Tuvimos la suerte de probarla el año pasado, ya la conocemos y las colas nos dejaron alucinados. Ahora mismo estamos dando una vuelta, no sé exactamente dónde vamos, como ya os he dicho, pero luego entraremos y os lo enseñaré un poquito más profundamente, ¿vale? Qué chula es esta zona de los cómics, me encanta, es súper colorida y a la vez tiene un toque vintage que le da el rollo y mola mogollón. Creo que ahora estamos yendo a la Spiderman, se va por aquí. Y
y entramos en la zona de Marvel, el Marvel de los cómics, recordad, que ya sabemos que Marvel pertenece a Disney, pero esta licencia la posee Universal. Y mirad cómo es, qué guay. Siguiente parada, The Amazing Spider-Man. Vamos para allá. Acabamos de salir de la atracción de Spider-Man, ha sido espectacular. Una atracción que combina elementos audiovisuales con efectos, con proyecciones y a nivel físico también hay de todo. Eso me encanta, que combinen escenarios reales con digitales, es una ida de olla. Muy buena Spider-Man, es muy parecida a la que hay en Transformers. Para mí personalmente, Spider-Man se lleva la palma. Y esto está justo a la salida de Spider-Man. Vamos a Doctor Boom Fear Fall, que es esta torre de caída libre o lanzadera que nos encantó la última vez. Y ya habéis visto qué canalla que es, que mola mogollón, así que vamos para allí. Para que veáis cómo se le ocurra a Universal, o sea, estos son las colas de una simple lanzadera, impresionante. Wow, acabamos de salir de la torre de caída, esta la Free Fall, y ha sido guapísima. Encima nos ha tocado a la vista hacia el lago de Island of Adventure, hemos visto Hulk, hemos visto Hawkeye, hemos visto Poseidon Fury. La última vez que vinimos nos tocó en la parte trasera, que había una vista fea, o sea, no se veía nada, básicamente parking. Pero hoy nos ha dicho una chica que desde la parte trasera se pueden divisar las obras de Epic Universe. ¡Qué guay! Bueno chicos, ya ha llegado el momento. Vamos a ir a Popeye. De esta manera me voy a preparar con poncho, me voy a poner mis cangrejeras. Os recomiendo este tipo de calzado. Si no queréis mojaros vuestras bambas, es lo mejor. Y os recomiendo que os traigáis también una bolsita de plástico como esta, porque es que moja muchísimo. Yo me estoy preparando ya, amigas. Ya estamos llegando a la estación, que la tenemos por aquí. Voy a guardar el móvil. Si queréis ver el on-ride que vamos a hacer aquí, os invito a que vayáis al canal de Discovery Line y le deis un pedazo de subscribe, que ahí subirá
el POV de esta atracción. Ya hay uno del año pasado, por si queréis ir a verlo. Os dejo el enlace por aquí arriba. Acabamos de salir de Popeye. El poncho ha funcionado. Lo único que nos ha caído una ola por todo el lado. Y bueno, mirad. Me he mojado solo el culo. Solete, te has mojado mucho. La camiseta un poquito. Bueno, ahora esto está empapado. Mojado mucho. Pobrecita, lleva el culo como yo, empapado. Pero mucho, Yo he exagerado. Tendremos lo que hay en dos días, poca pata el día. Y tener en cuenta este dato, las atracciones de agua de Orlando, o por lo menos de Island of Adventure, mojan. No tengáis ninguna duda, mojan. Segunda atracción de agua que hacemos del parque. Madre mía, moja todo aquí lo más grande, ¿eh? O sea, venid preparados. Y aunque vengáis preparados, os vais a mojar igual. Así que resignaros, disfrutar. Y si no queréis mojar vuestras cositas, tenéis unas taquillas que por 4 dólares os las alquilan una hora. Así que ni tan mal. Y es que es preciosa. Y es que Velocity me encanta. Mírala, por ahí va. Mírala. Mírala, vamos a River Adventure, creo. Ahora os digo lo que hago. Venga, va, que nos vamos al River Adventure de Jurassic Park. Está empezando a llover. Ya estamos mojados, así que no importa. Let's go. Oye, qué malos son. Los lockers que son de agua son de pago. Hemos salido de River Adventure, que ha molado un mogollón. Y ahora nos hemos metido en King Kong. Estas colas... ¡Ay, que me he enganchado! ¡Ay, que me he enganchado otra vez! Que estas colas son de lo mejorcito que hay. ¡Ah! ¡Ah! Yo sé que soy a ti.
dejamos atrás con un simulador muy parecido al de Fast and Furious, pero personalmente me gusta más. Cuenta una historia de King Kong peleando con dos dinosaurios y él es el que nos salva. Y bueno, y en la escena final hay un elemento sorpresa que mola muchísimo. La verdad que es un paseíto muy agradable, muy guay. La siguiente parada es Hulk, así que vamos para allá. Y entramos de nuevo en esta zona maravillosa de los superhéroes de Marvel, con la intención, como ya os he dicho antes, de subir en Hulk. ¡Wow! Se respira un ambiente aquí de la leche y tan solo tiene 10 minutos de espera. Mira, ya lo estoy viendo por aquí, el lanzamiento que tiene Hulk, que es impresionante. La última vez que estuve me encantó. ¡Vamos allá! Hemos salido de la Hulk. Madre mía, qué intensidad. Me encanta la altura que tiene cuando sales desde ese lanzamiento, que te deja sin palabras. Desde dentro se ve épico y desde fuera se escucha aún más épico. Personalmente es una coaster que a mí me encanta. Sí que es cierto que se le van notando un poquito los añitos, ha vibrado un poquito. La verdad que ni duele ni nada. Es intensita, ¿vale? Tengo que reconocer que es intensita. El año pasado me mareé, pero este me ha gustado mucho. Así que Hulk, al bolsillo. Laberinto. Madre mía, lo de esta zona no es normal, ¿eh? ¿Vosotros veis normal esto? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mira, este es el carousel. Hablar, no se puede hablar. ¡Ay! Qué random, ¿no? El lugar. Oye, que esto es la zona infantil de aquí, de Island of Adventure. ¿Esto qué es? ¿Son chupa chups? ¿Son chicles? No sé. Y ahora vamos allí. Allá arriba.
sé cómo se llama. Madre mía, vaya vistas como habéis podido ver en el vídeo, súper chulas. Esto es un crédito para quien no lo sepa, y además es el crédito de Elizabeth Tripul, que es su crédito número 100. Así que felicidades, Eli. Son las 7 y 20 aproximadamente, el parque hoy cierra a las 8, nos estamos yendo directamente a Forbidden Journey, es decir, a donde el castillo de Hogwarts, y seguidamente a ver si nos dejan entrar en Hagrid. El parque cierra muy pronto hoy, pero no nos pasa nada porque nos queda un día y medio más aquí, así que vamos a aprovechar los últimos momentos, los últimos minutos del día de hoy, y nada, voy enseñando lo que vamos haciendo. Y sí, está lloviendo otra vez, cómo no. El año pasado tuvimos mucha suerte en este sentido, quitándolo del huracán, no nos llovió casi ningún día, pero este año nos ha llovido un par o tres de ellos. Pero bueno, no pasa nada, estamos aquí, estamos contentos, estamos donde queremos estar, así que vamos para allá. Bueno, chicos, y este ha sido nuestro día en Island of Adventure. Ha sido un placer estar con vosotros. Recordaros que es uno de mis parques favoritos del mundo entero, de momento. Y nos despedimos ya del vlog, chicos. Hemos intentado subir a Hagrid's Motorcycle Adventure, o como se diga, que no lo recuerdo bien, y no ha sido posible. Lo bueno, como ya os he dicho, que nos han regalado un Fastpass para gastar a lo largo del día de mañana. Y ya está, y aquí concluimos nuestro día, chicos, reventados máximos, ha estado súper guay. Os invito a que le vayáis dando a like y os suscribáis, que de esta manera me apoyáis un mogollón. Y se agradece porque más del 60% de personas que ven mis vídeos no están suscritos. Así que si os suscribís o le dais a like o interactuáis o incluso me dejáis vuestra opinión en los comentarios, os lo agradeceré muchísimo. Un saludo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y así fue. Así fue como cumplí uno de mis mayores sueños, visitar Island of Adventure, un sueño hecho realidad y que aún no asimilo. Fueron tantas las risas y las emociones que sentimos que me resulta muy difícil describirlo. Lo que sí te digo es que jamás se me va a olvidar y que gracias, gracias por acompañarme en este maravilloso viaje de ensueño que nunca pensé que se haría realidad. Así que te digo que aunque suene atópico, persíguenos, persigue tus sueños sin que nada más importe. Pronto volveremos y te aseguro que será muy bien.